Nuestro mundo moderno está construido sobre bases de hierro. El hierro es usado para elaborar acero. Sin él no existirían las fábricas, los aparatos, los automóviles. Ninguna de las cosas que conocemos en la civilización de hoy existirían sin el hierro y la mena de hierro. Y el hierro viene de rocas como estas. Cuando una roca es lo suficientemente valiosa como para obtener los metales y minerales en su interior, se llama mina. Minnesota es uno de los estados más ricos en hierro. Minnesota fue bendecida con un gran yacimiento de hierro, la Gran Formación de Hierro, y se extiende 176 kilómetros desde Babbitt hasta los Grandes Rápidos. La mena de hierro comenzó su formación hace más de 2.000 millones de años, cuando lo que es ahora Minnesota estaba cubierta por un mar poco profundo. La fuente de hierro estaba localizada al norte del campo. Se formó del material volcánico que estaba depositado en una cuenca de agua que luego fue cubierta y calentada. Luego se transformó en una formación rocosa de hierro sólido. Desde finales del siglo XIX, 4.000 millones de toneladas han sido extraídas de esta formación. La minería del hierro comenzó en 1892, cerca del pueblo de Mount Iron, en Minnesota. De allí en adelante, aumentó la minería en el lugar. Las primeras minas estaban bajo el suelo. Más tarde se trabajaron las minas a cielo abierto. El mineral más importante durante los primeros tiempos de la minería en Minnesota fue la hematita, compuesta en 60% por hierro. En 6 décadas, los mineros agotaron ese rico yacimiento. Así sucedió a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Inmensas cantidades de hierro fueron extraídas para proveer el acero necesario para la construcción de barcos y tanques de guerra, y todo lo relacionado con ambas guerras. En el proceso, claramente, mucho del mineral natural del hierro, el material que se puede sacar fácilmente del suelo, se agotó, así que a principios de los años 50, se desarrolló un proceso nuevo, llamado el proceso taconita. Con tan solo 22% de contenido de hierro, la taconita no es tan rica como la hematita, que podía ser extraída directamente del suelo a los hornos de fundición. Con la taconita, el hierro debe ser extraído grano a grano y luego aglomerado. La cualidad magnética de la taconita es fundamental en el proceso. Una característica importante de la taconita que se extrae de las minerías es que el hierro es magnético y puede ser separado muy fácilmente del material no magnético a través de la separación magnética. Para ilustrar este punto, colocaré un imán sobre el material negro aquí y verán que se adhiere. El material blanco, que es cuarzo, no es magnético y el imán se cae. El proceso de separación magnética comienza con la explosión de la roca en el suelo. El procedimiento es similar al usado para explotar agregado. 4, 3, 2, 1, 0, fuego. Grandes camiones de remolque cargan la roca explotada a la planta procesadora. Aquí obtenemos el mineral. Lo colocamos en esta trituradora. Es un cono giratorio gigante que da vueltas lentamente. Al dar vueltas, aplasta el mineral contra las paredes laterales. Lo reduce de tamaño a 6 pulgadas menos que esto. A partir de aquí, el proceso incluye reducir las rocas a pequeños materiales de manera que el hierro magnético pueda ser extraído. Del triturador, la roca pasa por una serie de molinos dentro de la planta procesadora. El primer paso de la trituración es el llamado molino de roca. Lo que hacemos allí es introducir la mina aplastada, agregar agua para darle una forma aguada. Es solo una mezcla de agua con el material del suelo. Todo nuestro proceso se hace húmedo. Tenemos que mezclar agua con cualquier material que tengamos que transportar. Luego alimentamos estos grandes molinos que giran. Luego colocamos unos rodillos trituradores gigantes de unos 10 centímetros de diámetro y 51 centímetros de largo. Al tiempo que los rodillos dan vueltas con los giros del molino, pulverizan el mineral hasta convertirlo en uno más fino. Luego la mezcla aguada atraviesa el primer conjunto de separadores magnéticos que atraen partículas con una fuerza 100 veces mayor que el magneto dentro del refrigerador de su cocina. Los separadores magnéticos son grandes tambores giratorios que tienen imanes permanentes adentro. La porción magnética del material es recogida y luego separada de la parte no magnética.
Estas partículas son luego enviadas a molinos de esferas que luego las trituran hasta lograr una consistencia de polvo facial. Utilizamos esferas trituradoras de unos 4 centímetros que son colocadas dentro del molino mientras giran. Muelen el mineral mucho más finamente. Luego el material, que no está listo aún, pasa por una serie de separadores magnéticos. Al final surge un producto concentrado con 67% de hierro. En este punto comenzamos a añadir un poco de piedra caliza y dolomita de nuevo al proceso para hacer unos perdigones muy especiales para nuestros clientes. El hierro entra a los altos hornos en la forma de estos perdigones. Pero primero el concentrado debe ser secado. En esa planta utilizamos secadores de disco al vacío que aspiran la humedad del concentrado mojado. Una explosión de aire afloja las partículas. El concentrado se coloca luego en lo que llamamos discos de pelota. Los discos giran y creamos estos perdigones que llamamos pelotas verdes. Luego los perdigones son cocinados en un horno de alta temperatura. Este es un horno de unos 79 metros donde los perdigones son cocinados a 1300 grados Celsius y luego enfriados cuando salen del proceso. Los perdigones tienen que endurecerse hasta lograr cierta dureza de forma que puedan resistir el transporte que se realiza desde aquí hasta el alto horno. Los perdigones tienen ahora más de 60% de hierro. Cuando los perdigones salen del horno están muy calientes y cuando caen en la pila que tenemos detrás todavía están a unos cientos de grados. De aquí los perdigones se montan en vagones y se envían a Lake Superior. De allí los perdigones son cargados en barcos en los que comienzan su viaje a los altos hornos al sur del lago Michigan. En los altos hornos, los perdigones son derretidos hasta convertirse en hierro líquido. Algunos hornos pueden producir hasta 10.000 toneladas de hierro líquido al día. De aquí, el hierro líquido va a las fundiciones donde se fabrica el acero que sostiene nuestro mundo. Mientras las rocas ricas en hierro exigen un complejo proceso para extraer su riqueza,